Queridos amigos, de nuevo con vosotros para seguir estudiando este tema tan importante del Espíritu Santo. Ya llevamos varios programas profundizando en cada uno de los temas que hemos elegido porque el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, trae consigo, abarca muchísimos, muchísimos temas. Pero poco a poco vamos sesgando, vamos acercándonos a lo que es esta persona tan fundamental para nuestra vida cristiana. Y en esta ocasión hemos traído a un colega, un amigo, Félix Ortega. Es un placer tenerlo con nosotros. Félix, bienvenido. Muchas gracias y bueno, bien hallados. <laughs> gracias Félix. Pues tengo una noticia para todos los telespectadores de... Logos Televisión. Y es que Félix está preparando un programa que en breve también podremos disfrutarlo en nuestros hogares. Y esto es una primicia para todos vosotros. Félix, ¿qué programa estás eh, llevando a cabo en estos estudios? Bueno, pues se trata de una serie de estudios bíblicos eh, a partir de una edición de la Biblia, la Biblia para mí, que se, me imagino que en su momento se publicitará. Solamente, como has dicho muy bien, es una primicia y deciros que esta Biblia es una Biblia igual que las demás, eh, bueno, pues es una eh, Reina Valera del 60 como texto, pero que tiene una peculiaridad. En las primeras páginas tiene eh, aspectos como conocer la Biblia, tiene promesas en la Biblia, promesas condicionales. Hombres y mujeres de la Biblia. En fin, tiene una serie de, de datos que generalmente en la persona que no conoce la Biblia le puede resultar un poco chocante. Bueno, yo tengo una Biblia en casa, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cómo la cojo? Ajá. Es complicada. Eso es lo que más. Mmm, oyes, la gente tiene Biblias en casa. Lo, todo el mundo lo Sí, Sí, lo sí, dice. hay mucha gente que pero tiene. Pero no, le da miedo cogerla. No sabe por dónde empezar. Con esta Biblia lo que van a conseguir es que, por ejemplo, quieren saber qué es la Biblia o quién es Dios en la Biblia, qué plan de salvación tiene Dios para el ser humano, qué es el pecado, siempre, por supuesto, a la luz de la Biblia. Eh, pues la ley de Dios, la obediencia a la ley, la muerte, el estado de los muertos, que es muy, muy importante, la segunda venida de Jesús, en fin, una serie de temas interesantes y aquí lo van a tener fácil porque realmente los textos clave donde define eh, el pensamiento bíblico con respecto al tema que hayamos escogido viene paginado. Es una ayuda para. Porque me ha, llamado, me ha llamado la atención, Félix, que has dicho que es una Biblia para todos aquellos que nunca han leído la Biblia el, ni los se que han nunca acercado han, a ella Lo han manejado. Oye, pues va a estar muy interesante, Félix. De acuerdo, pues mira, no os lo perdáis. La Biblia, para mí, el próximo programa que va a tener nuestro amigo y compañero, Félix, que en breve saldrá en antena para todos vosotros. Pues muchísimas gracias Félix por este adelanto, por esta primicia, pues donde vamos a disfrutar viendo este programa. A ti. Pues muy bien, vamos a concentrarnos Félix en este momento para el estudio eh, al cual te he invitado para profundizar en este tema tan abarcante que es el Espíritu Santo. Pero vamos a acotarlo en, en esta frase en este título para que podamos eh, llegar a profundizar en, este, en esta parte tan especial del Espíritu. Y le hemos titulado así, el bautismo y derramamiento del Espíritu Santo. Para ello quiero introducir el, el estudio que vamos a hacer en Juan capítulo 10, versículo 10, que dice lo siguiente, el ladrón no viene sino para hurtar matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bueno, pues aquí quiero yo hacer eh, esta énfasis, este énfasis, recalcar esto, y es para que tengan vida en abundancia. Como cristianos eh, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, nuestro testimonio y nuestra vida cristiana no sería más que una carga. Así que yo te lanzo la primera pregunta, Félix. ¿Cómo podemos entender ser llenos del Espíritu Santo? Bueno, esto es importante porque para seguir en el camino tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, pero antes... Tenemos que entrar. Hay dos textos básicos. Uno se encuentra en Juan 14, 6, donde dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie mm. viene al Padre sino por mí, es el propio Jesús. Y hay otra en Juan eh, 10, 9, que dice, yo soy la puerta y el que entra por mí será salvo. Lo primero que tenemos que hacer es entrar por la puerta o eh, coger el camino. Y a continuación, lo iremos viendo a lo largo de, este, de esta exposición, veremos cómo el Espíritu Santo va a venir. Entender ser llenos del Espíritu es estar sometidos, estar receptivos, estar abiertos a esa influencia. Entonces, eh, lo que tú estás tratando de comentarnos es que el Espíritu Santo, que es el que guía a toda verdad cuando te presenta al personaje de Jesús, es el que te va a abrir la puerta, es el camino que te va a llevar al lugar correcto, porque eh, tú habrás eh, oído... Aquello que dice de todos los caminos conducen a Roma, pero claro. solamente hay un camino que te lleva al Padre y ese es Jesús. Ese es Jesús. O sea, el camino es. Efectivamente. El, es el Espíritu Santo te abre, eh, te hace llevar a Jesús, que es la verdad, que es el camino, y una vez que tú ya conoces al personaje, al autor, de la fe y consumidor de ella, que es Jesús, es cuando ya obtienes esa salvación. Ese ser llenos, me ha gustado el versículo que has traído a colación donde dice que yo soy la puerta y recibirán pasto, recibirán la palabra, ese pan nuestro de cada día. Efectivamente. Efectivamente. Tendríamos que hablar ahora de el bautismo, uh -huh. el bautismo del espíritu. Todo lo que supone bautismo es un rito de iniciación. Eh, hay en la Biblia varias clases de bautismo. Nosotros vamos a hablar de dos esta mañana. Uno, bautismo de arrepentimiento y el otro, el bautismo del Espíritu. Los dos aparecen en textos como, por ejemplo, Hechos 1.5. Este texto, además, es muy curioso. Sí. Vamos a ver por qué. Hechos 1.5. Si quieres, lo puedes leer. Eh, Hechos eh, 1.5. Dice así. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Excelente. Aparecen aquí dos bautismos. Sí. El de Juan, que de bautiza Juan, con agua, que era el bautismo de y agua. Vosotros dentro de no muchos días seréis bautizados con el Espíritu Santo. Este texto es muy curioso, es una anécdota al margen. Es el único texto fuera de los Evangelios donde son palabras de Jesús. Jesús sabemos que después de que acaba el evangelio, la pasión, muerte, resurrección, ascensión, todo eso está relatado. Y en Hechos está la vida de la iglesia primitiva, de los apóstoles, primero, luego, en fin, la recepción del Espíritu Santo en Pentecostés, todo esto. Pero es curioso como en el capítulo 1, si leéis un poquito, dice, y estando juntos les mandó, ¿quién les mandó? Pues Jesús, les sí. dijo que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo oísteis de mí. Y dice, porque Juan ciertamente Bautizó con agua más, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús está refiriendo aquí, ese es el lapso entre la resurrección y su ascensión, antes de la venida del Espíritu Santo. Y le dice, en Espíritu Santo dentro de no muchos días. Mira, que quiero hacerte un apunte porque la verdad es que hay siete pasajes en el Nuevo Testamento que hablan acerca de ser bautizados con uh -huh. el Espíritu Santo. Uh -huh. Y es interesante porque todo el mundo. Eh, como tú muy bien has indicado, conoce el bautismo de agua. Ese bautismo de agua que Juan el Bautista, bueno, pues bautizó a Jesús en el río Jordán, pero es un momento puntual de nuestra vida. Pero el ser llenos, el ser bautizados con el Espíritu Santo, es algo que nosotros pues tendremos que hacer cuando, de mes en mes, de año en año. ¿O cuándo, Félix? Pues, eh, verás, yo te voy a leer un texto y tú saca la conclusión. Adelante. Mira, Hechos 2.38. Estamos 2, hablando del, de, lo, de lo mismo. Sí. Pero fijaos bien la cadencia. Es decir, léelo, por favor. Dos, Dice treta, así. He Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí ya no tienes dudas. Primero, bautízate, perdona, pide perdón, sales restaurado del bautismo y en ese momento recibes el Espíritu, el Espíritu Santo. Santo. En ese momento. No hay que esperar un año. Luego hablaremos de eh, la vida del cristiano o esa vida a lo largo de mucho tiempo en la cual nos tienen que ir digamos llenando la, el espíritu y llenando la vida también de resultados positivos porque todo esto tiene que tener unas consecuencias con nosotros no estamos hablando aquí de seres que no viven en el mundo o que están compartiendo siempre la vida en solitario no no esto tiene que verse reflejado en la sociedad en la que vivimos, porque estamos en medio de un mundo de gente que no cree y tiene que ver el resultado entre nosotros, o a sea, la diferencia. Si no, estamos solamente teorizando o llenándonos de un conocimiento que no nos lleva más allá. El, el, el ser bautizados con el Espíritu Santo, como tú dices, en un solo cuerpo, es que bebemos todos de este Espíritu. Eh, bebiendo todos de ese mismo espíritu, enfatizamos entonces lo que es la, la unidad, porque eh, si nosotros comemos de la misma palabra, si nos movemos con el mismo espíritu, efectivamente habrá unidad en lo que quería el Señor Jesús para con nosotros. ¿Cómo estaban en el aposento alto los apóstoles y las mujeres antes de aquel terremoto? y aquella caída de lenguas de fuego que refleja mm. hechos unánimes unánimes de un ánimo y en oración ánimo juntos y en oración no tenían más espíritu que el que realmente mm, tenía que ser es decir estaban esperando la manifestación del Espíritu Santo sí, y, y lo sabían de, ese derramamiento que todos sabían ese, ese, ese derramamiento de la lluvia temprana. Eso es, ¿eh? eso es. Y después tendremos el derramamiento de la lluvia tardía, que después lo comentaremos. Pero efectivamente sí que estaban ahí, como indicas, unánimes, juntos en oración, esperando aquella promesa que el Señor les dijo. Esperad en Jerusalén a que mi Padre os envíe la promesa que yo os he dicho. Es necesario que yo me vaya y venga otro consolador, el espíritu de la verdad. Es efectivamente, correcto. efectivamente. El Espíritu Santo viene en el momento en que Jesús desaparece. Es más, dice, si yo no me voy, no vendré. No. Hay muchos textos, lo que pasa es que, bueno, no vamos a extendernos mucho, pero Juan 16, yo os digo la verdad y es mejor para vosotros que me vaya, porque si no me voy, el defensor no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Bien. Defensor en esta, eh, en, en esta versión, defender en griego, eh, bueno, paracletos, también se relaciona con el verbo que significa consolar. Por eso muchas veces eh, en otras versiones oímos hablar del Espíritu Santo como el consolador. El consolador. A mí me gusta defensor y utilizo eso, ¿no? Eh, de alguna manera, otro. Pero el Espíritu Santo, el defensor, que el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Fíjate qué interesante. Cuando tú a veces estás estudiando la palabra, llega un momento en que, no sé si te ha pasado, pero dices, bueno, ya no voy a seguir porque es que tengo tantos datos que, que me estoy... Aquí dice que recordará todo lo que eso es que se te pueda olvidar, que, que, que te puedes liar porque estás estudiando. Lo que no va a hacer el Espíritu Santo es darte la ciencia infusa de que tú sin, sin ver, haberlo leído no, lo se vas puede, a saber. No. Tú estudia tú retén lo que no retengas lo que no puedas retener no te asustes os recordará todo lo que os he dicho y estas palabras de Juan que recoge Juan son de Jesús y para mí son de absoluta credibilidad de absoluta y para mí muchas veces digo bueno yo estudio yo leo yo retengo se me va a olvidar pero si lo tengo ahí y he pasado por ello en algún momento me será recordado fíjate que eh, Pablo también hace eh, una comparación cuando eh, habla con los efesios, los que vivían en la iglesia de Éfeso, hace una comparación muy interesante. En el capítulo 5, versículo 18 de Efesios, dice: Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay libertinaje. Antes bien, sed llenos del espíritu. ¿Qué, ¿Cuánto licor, cuánto alcohol correría por allá, por, eh, por la ciudad de, de Éfeso? Cuando el apóstol Pablo hace alusión a esta comparación diciendo, mira, hay dos maneras de estar llenos. Uno, con vino, pero ocurre una cosa, que os vais a embriagar y vais a tener otro espíritu y vais a hacer cosas que antes no las hacíais, pero los resultados son tremendos. Yo os propongo que os llenéis de otro espíritu. ¿Para sí, qué? Sí. Pues para ser otros y para hacer cosas totalmente diferentes, pero vuestros frutos serán los correctos, no los frutos llenándose y embriagándose de vino. <laughs> Bien, e interesante, pero voy a lanzar yo ahora aquí otra idea. Adelante. Estamos hablando en un contexto mmm, judío. Los apóstoles son judíos. Jesús era judío. Su muerte, su resurrección, para los judíos... Es algo que, perdón, para los apóstoles que no entienden mucho, pero ya en este momento eh, ha llegado, ya ha pasado Pentecostés, Jesús ya ha ascendido al cielo, ellos ya han recibido el Espíritu Santo, y ahí están, dedicados a predicar el Evangelio como les había sido mandado. Entonces hay una serie de, de hitos en el camino, en la Biblia, por decirlo de alguna manera, que va a marcar pautas para ver este Espíritu Santo hasta dónde puede llegar, si es exclusivo de los judíos, si era exclusivo de los que estaban en el aposento alto, entre los cuales, por cierto, se encontraban las mujeres, y entre las mujeres estaba la Virgen María, la madre de Jesús. Entonces, esto, eh, ahora vamos a ver una idea más, y vamos a primera de Corintios 12. Primera de Corintios sí. 12, porque por un solo Espíritu Fuimos todos bautizados para formar un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí ya hemos introducido un elemento nuevo. Aquí habla de judíos o griegos, o griegos. esclavos o libres. Ahora estábamos en el mundo elitista del judaísmo, pero es que aquí ya el Evangelio ya está saliendo fuera. De las murallas que habían trazado el pueblo de Israel anterior a Jesús. Se había extendido Jesús, el evangelio ya a los judíos. Los judíos habían hecho de su religión algo mm, identitario, de su, de su forma de ser, sus leyes, su Moisés, etcétera, etcétera. Y todo esto, esto era válido. Pero, ¿cabían más personas? Pues sí, y aquí ahora lo demuestra. Pero vamos a ver todavía otro hecho más significativo, que está en Hechos 10. Hechos 10. Eh, Sabéis que Hechos es el libro. Antes se llamaba así, Hechos, lo que pasa que posteriormente se le agregó Hechos de los Apóstoles. Pero Hechos dice. Solamente vamos a leer, para no ser muy, muy pesados, eh, capítulo 10, versículo 45. Y ahí vamos a encontrar algo también que avala lo que estábamos introduciendo ahora mismo. Y todos los creyentes. Que eran de la circuncisión y habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre, sobre los, los gentiles. gentiles. Se quedaron Fíjate, atónitos, los, extrañados. ¿Quiénes son los fieles de la circuncisión? La circuncisión era la condición no. sine qua non que todo israelita, varón, tenía que hacerse como símbolo de un pacto que Dios había trazado. Con Abraham. con Abraham. Era el pueblo escogido y los varones se circuncidaban. Aquí ahora ellos que van con Pedro se sienten dueños de la situación y están todos felices porque ellos son el pueblo escogido. Pero fíjate que ahora van a un sitio, a casa de un gentil que es Cornelio, y está Pedro con un grupo de estos fieles discípulos que seguían el camino de la nueva doctrina, pero se quedan atónitos porque se creían que el don del Espíritu era para ellos solos. Y resulta que dice que aquí también sobre los gentiles se derramaba el Espíritu Santo. Pero fíjate lo que dice el, el, el versículo 47, léelo. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y el 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ver. Yo estoy manteniendo aquí una tesis de que hay que arrepentirse, hay que bautizarse y se recibe el Espíritu Santo. Pero aquí no es así. El Espíritu Santo es ha sido revés. previo. El Espíritu Santo ha sido previo y ha llegado a los gentiles cuando los judíos no se lo esperaban, no se lo creían y ahora es Pedro el que dice, vamos a ver, estos ya tienen el espíritu que les impide ser, ser bautizados. Bautizado. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque los gentiles es la primera vez, la primera ocasión que tienen los gentiles de entrar en el formato, por así decirlo, de la iglesia sí, primitiva. De entrar en el pueblo de Dios si sin, no hubiesen, ser, sin claro, ser judíos. Si, no hubiesen, si, si hubiesen entrado, iban a seguir a, 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 al apóstol a Pedro, a Juan, a cualquiera de los predicadores, y se quiere motizar, posiblemente, posiblemente los otros judíos no les hubiesen dejado entrar. Me pues seguro, porque Pedro cuando se acerca allí a casa de Cornelio, tampoco quiere ir solo, y se lleva a siete compañeros más y diciéndoles, ven, porque tengo que ir a casa de un gentil, tengo que ir a casa de un incircunciso, y si a mí me ven entrando en casa de un incircunciso que precisamente Cornelio era un centurión, era un legionario romano, diciendo, bueno, yo que voy, yo que pinto allí, venid conmigo porque eh, me ha mandado el ángel que yo vaya para allá. Y efectivamente cuando llegan allí se encuentran de que ya habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Hay una batalla entre el ser humano, entre el querer hacer el bien, y hacer el mal. ¿Tú percibes esa batalla en el ser humano? Esa batalla es la gran controversia. La gran, desde la gran el origen batalla. del mundo. <laughs> el eh, querer hacer las dos, el bien. Las dos, las dos eh, ideas contrapuestas. El querer hacer el bien y el conseguir hacerlo. Eh, sí, podemos. Eh, esa batalla está expresada en, en muchos textos. Eh, por ejemplo, pablo eh, lo dice muy claro eh, en romanos 7.19, el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Qué, porque qué, no qué, hago qué el bien que ¿eh? quiero. sí, fíjate esto. esto es muy curioso porque eh, en la biblia eh, estamos trabajando, nosotros, con traducciones, y aparecen varias palabras dif diferenciando los pecados. a ver si, si consigo explicarme. Uh -huh. diferenciando los pecados. Eh, todo el mundo sabe, hay un texto muy famoso, Juan 3:4, el pecado es transgresión de la ley. Pero hay muchas más cosas, este, este texto está bien y es válido, pero hay más cosas que enriquecen este texto. Porque hay, por ejemplo, otro en Santiago 4:17, dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Y es, y es pecado. Luego, también es pecado, tan pecado como el de transgresión de la ley. Y este señor no se ha movido, solamente ha dejado de hacer lo que cree que debe hacer, es decir, pecados de omisión. Eh, las dos contiendas entre la carne por un lado y el Espíritu Santo es lo que en algún momento hasta el mismo Jesús pudo sentir cuando estuvo en la tierra. El demonio le tentó y le tentó ofreciéndole cosas terrenales, muy terrenales. Y el Señor contestaba, con el escrito está del conocimiento que él tenía del Antiguo Testamento, que era la porción de la Biblia que Jesús manejaba y conocía perfectamente porque es la única que estaba, que estaba escrita. Fíjate, fíjate, Félix, que la pregunta esta que te he lanzado, la, del, la de la batalla, la contienda sí. que todo ser humano debe de tener, pues nos lo explica muy bien en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo, uh -huh. versículo 32 nos dice... Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen. Esa es la clave. Esa es la clave. Eh, yo te puedo decir que la, tal como estamos eh, tratando el, el tema, hay un primer eh, paso que es el arrepentimiento. Arrepentimiento. Hay otro paso que es la fe. Y hay otro que es la obediencia. Ahora estamos tratando el de la obediencia. ¿Por qué? Porque la ley, Romanos 7:14, la ley es espiritual, mas yo soy carnal, uh -huh. vendido al pecado, de forma que si fuera por mi naturaleza, yo nunca podría llegar a ser espiritual y a poder que, hacer que el espíritu morase en mí. Gracias a que tú eres lleno del Espíritu Santo, Gracias a que diariamente nosotros bebemos de la palabra y somos llenos, gracias a que obedecemos lo que la palabra nos dice, el Espíritu entra en nosotros, el Espíritu llena ese templo que a Él le gusta estar. ¿Recuerdas aquella frase que decía Pablo a los Corintios? Y además yo supongo, ¿no? Y a Pablo dirigiéndose a todos ellos y diciéndoles... O no sabéis que sois templos del Espíritu Santo sí. 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 y que el templo es vuestro cuerpo y vuestro cuerpo es sagrado. Oye, es fantástico ver estas declaraciones cuando Pablo enfatiza esto. Vosotros sí, sí. sois templo del Espíritu Santo y el estar lleno del Espíritu Santo es a causa de la obediencia. Que nosotros también tenemos que pedirle al Señor para que seamos receptáculos del Espíritu que quiere morar en nosotros. Eh, el apóstol Pablo es el que quizás más desarrolla eh, y aquí no hay una pelea entre quien lo hace mejor. Apóstol, el apóstol Pablo cumple con esa misión dejando el escrito que deja y no es necesario, <coughs> perdón, que otro vaya y redunde sobre lo mismo. Pero si leéis el, el capítulo 7 de Romanos, Ahí os declara realmente lo que es el hombre carnal de lo que es el hombre espiritual. Carnal es aquello que yo puedo hacer por mí mismo. Espiritual, aquello que Dios puede hacer por mí. Entonces yo tengo que decirle al Señor, aquí estoy porque yo soy carnal, yo no puedo hacer nada. La ley eh, me, me acusa, pero la ley, aunque yo la pueda cumplir, no me va a salvar. Me va, a salvar, salva. me va a salvar la fe en Jesucristo. Y esto es importante porque eh, el fuego del Espíritu, fuego en la, en la Biblia significa varias cosas, hay que estudiar bien el contexto. Puede ser fuego eh, del Espíritu como ese deseo de, que nace de uno mismo. Si recuerdas el, el pasaje de, de cuando Jesús caminaba, eh, bueno, perdón, dos discípulos bajaban de Jerusalén a Emaús. Y van tristes porque han ocurrido una serie de acontecimientos en Jerusalén, se les agrega un tercero en el camino, va hablando con ellos, ellos no saben quién es, pero van recordando todo lo que ha pasado y, y entonces eh, la tercera persona que aparece le dice, pero bueno, esto ya estaba dicho y, y cómo es posible que os haya pillado tan de sorpresa, etcétera, etcétera. Y en un momento determinado, llega la noche, llegan a la casa, Jesús entra... A, a la casa de ellos y a la hora de pedir bendición sobre los alimentos ellos se dan cuenta de que este personaje es Jesús Jesús se muestra a estos discípulos el primero bueno después de a María la famosa, el famoso día de la resurrección pero si cuento esto es porque eh, ellos dicen ¿No, no notabas el fuego dentro de nosotros cuando nos hablaba esa palabra fuego es la misma que para el Espíritu Santo cuando uno tiene, está lleno del Espíritu Santo, tiene dentro un fuego. Lógicamente no es un asco que arde, pero es una sensación que tiene que compartir. Que feliz. tiene que compartir. tiene que darlo a Que tiene que compartir. Y para mantener ese fuego vivo, tenemos que echarle leña. ¿Qué leña es la que tienes que echarle a ese fuego tan especial? ¿Qué leña? Pues es la oración por la cual dependemos cada día de Dios, o sea, el Espíritu Santo que te llega con el bautismo no te llega y ya está para siempre. No hay la que renovar. Hay que renovarlo ¿Cómo? diariamente. ¿Cómo? Hay que ir a través de la oración, del pidiendo, estudio de la palabra, pidiendo, pidiendo y postrándote de rodillas y eh, intentando anular cada día el yo. ¿Qué es el yo? Pues el yo es esa personalidad. Eh, inquietante a veces, necesaria porque somos personas, Dios nos ha hecho libres y nos deja utilizar la libertad como a nosotros mejor nos parece, aunque realmente nos perdamos, fíjate lo que te estoy diciendo, pero el Señor nos deja libres. ¿Qué pasa? Que si yo conozco todas estas cosas de la Biblia, ¿qué voy a hacer? Voy a adecuar, voy a entrar por la puerta para poder seguir ese camino. Y voy a hacer todas las cosas que necesito hacer, que es arrepentirme, que es tener fe, que es obedecer y que es estar en continuo contacto después cada día con eh, el Ser Supremo que me va a ir llenando mis vasijas. Lo cierto es que eh, esto también ocurre hoy con nosotros porque Pablo, hablando a los Gálatas, uh -huh. eh, pues también tenían este problema, que... Fueron llenados constantemente del Espíritu, pero también al olvidarse del estudio, al olvidarse de la oración, al olvidarse de estar constantemente llenándose de la palabra, les llegó a decir a los Gálatas, capítulo 3, versículo 3, Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿cómo podéis ser tan necios y vais a terminar por la carne? ...cómo es posible que eso os pase... ...comenzasteis fenomenalmente... ...y ahora... ...estáis olvidándoos de ello... ...por qué sois tan necios... ...vais a acabar por con la carne... ...con lo que en un momento... ...estuvisteis... ...fuisteis lleno del espíritu... ...vivisteis una nueva vida... ...sois una nueva criatura... ...tenéis el espíritu... ...cómo os habéis olvidado de ello... ...no ser tan necios... ...mi querido amigo Félix... En la televisión, el tiempo Soro. Ya, ya. Y Muy hemos bien. estado, hemos estado aquí, bueno, pues profundizando en lo que es el derramamiento de lo que es de lo, del Espíritu. Hemos estado profundizando en lo que es el bautismo del Espíritu. Y hay tanto y tanto que hablar que podrías ya para concluir tener las últimas palabras para eh, nuestros amigos telespectadores que ellos están también viviendo con nosotros este estudio del Espíritu Santo. Bueno, pues sí, voy a ser muy breve. La vida de una persona que está llena del Espíritu Santo tiene que tener unas consecuencias, se tiene que ver, tiene que dar unos frutos. Y esos frutos son muy sencillos de identificar, porque se encuentra precisamente un poquito más adelante del texto que tú has leído en Gálatas, eh, a, la, a los mismos eh, habitantes de Galacia. Pablo les habla en el capítulo 5 y les habla de, las, de los frutos del Espíritu frente a las obras de la carne, que bueno, no vamos a hablar mucho porque no hay un tiempo, pero sí que voy a resaltar las obras del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Fíjate qué código. Con este código hoy en el mundo... No haría falta, bueno, habría una cantidad, no sé, de, de gente que no necesitaríamos tener, eh, eh, ni policías, ni cárceles, ni todo el mundo sería, bueno, bueno tremendo, lo nos, ¿no? Lo que nos tiene y, reservado eh, ¿no? para el reino de sí, Dios. Sí, y entonces solamente una, una cosa, que la vida eh, con el Espíritu tiene, un, tiene que tener un, un contenido, unas referencias, saber que éste andaba con Jesús, como le decían a Pedro en su momento... Este andaba con Jesús. Pero yo quiero terminar con un texto que se encuentra en Filipenses 1.6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pues muy bien, Félix, ha estado con el versículo clave, o en el versículo donde nosotros eh, podemos concluir diciendo que perfecto no somos, estamos andando en ese camino de la perfección, pero lo que un día comenzó Jesús, Él también lo acabará. ¿Por qué? Porque Él es el, el dueño y Señor. Él es el que nos envía diariamente el Espíritu Santo para que podamos nosotros ser llenos constantemente y hacer las obras del Espíritu. Como muy bien ha dicho Félix, y se lo agradezco, el tener el Espíritu Santo es... Dar frutos para que vivamos una realidad maravillosa en esta tierra que está contaminada, pero que el Señor nos ha prometido una tierra nueva, un lugar donde estaremos ya todos juntos viviendo a su lado. Y también saludamos a todos los telespectadores que han estado eh, absorbiendo, mirando, estudiando, profundizando en ella. Dentro de poco en el próximo programa tendremos otro eh, debate, otro estudio del de Espíritu Santo. Mientras tanto, os deseo que paséis una feliz semana y que el Señor os bendiga.